Jugando a los disfraces. Hola, Eli. ¡Mirad! Eli lleva unos zapatos preciosos. Hola, Pato. Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante. ¡Y una pajarita! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¡Guau! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡Baile de los hermanos marcianos! Gafas de sol. Gorra. ¡Gorra! ¡Es una gorra! Pajarita. Hola, Valentina. ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! Y una pajarita. ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces. Vaya, ese zapato es demasiado grande. Y el sombrero también es demasiado grande. ¿Y los pantalones? Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo,
¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces. ¿Qué dices, Eli? ¿Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato? ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! Ah!
Aquí están nuestros amigos Pocoyó, Pato y Eli. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Genial! ¡Un baúl de disfraces! ¿Para qué son esos trajes? ¿Alguno de vosotros sabe lo que Pocoyó y sus amigos quieren hacer hoy? ¡Disfrazarse! ¡Sí! ¡El día de hoy promete! ¡Cuento! ¡Ah! ¿Quieres que me invente un cuento? Un cuento donde todos vosotros seáis los protagonistas. Bueno, puede ser divertido. Y en fin, además, yo no soy mal narrador. ¡Preparaos! Érase una vez un reino no muy lejano donde vivía un valiente príncipe. Vaya. Basta. Un príncipe siempre lleva corona. ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyó! Sí, es Pocoyó. Lo siento, chico. ¿Dónde estaba? Ah, sí. El joven príncipe se llamaba el Príncipe Pocoyó. ¡Bravo! Era muy valiente. Y muy apuesto. Y fuerte. ¡Ah, sí, sí! Y alto, por supuesto. Pero el Príncipe Pocoyó no estaba solo en su reino. Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... No, aves no. Gracias, pajarito. Ahuecando el ala, ala. Bien, gracias. Sigamos. Sin duda era la criatura más dulce y delicada del universo. Tan frágil y hermosa. ¿Y forzuda? Bueno, no tengo palabras. Impresionante, Eli. Pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo... Perdona. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? ¿Por dónde iba? Ah, sí. Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyó. Y el príncipe... también la amaba. Bueno, no va tan mal después de todo. Pero la tristeza la invadía, porque un pato loco impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyó. Era malo y cruel y... Venga, vamos, pato. Se supone que eres el malo. Bueno, está bien. Mira, la próxima vez, tú serás el príncipe. ¿Eh? ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? ¿En serio, pato? ¿El papel es tuyo? Bueno, continúo. Este pato loco estaba desquiciado y muy loco. Más loco. Bueno, solo un poco más loco, pato. Perfecto. Gracias, Pato. Así que cuando Pato Loco vio acercarse al joven príncipe, decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas. Sí, que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió a besos. Vaya. Esto a Pato Loco no le gustó nada. Estaba furioso y mandó llamar a su mejor guerrero, el Caballero Dormilón y su despiadado ejército loco. Otra vez por aquí, pajarito. Esta vez no había escapatoria. El príncipe Pocoyó estaba rodeado. ¿Qué podía hacer? Como lo cortés no quita lo valiente,
El amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta. Pero Pato Loco no podía soportarlo. Estaba tan lleno de ira que... se puso a regar las plantas. ¿Y la princesa elefante? Se escapó con su patinete. ¡Eli! ¡Eli! Pero esto no es lo que... ¡Ay! ¡El príncipe Pocoyó se fue de rally! ¡Y el Pato Loco se compró un canario! Un momento. Ahora lo entiendo. ¡Ya lo tengo! Érase una vez un grupo de amigos que juntos se lo pasaban bomba. ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. De momento. Adiós. ¡Hasta la próxima! Esta noche hay luna llena. Y los monstruos se despiertan. Son los monstruos más bailongos. Que te invitan a su fiesta. Por eso no tengas miedo. Si no bailas, ¡eres un muermo! Halloween Disco, Halloween Disco. Los espantas, ¡ay, mueve el esqueleto! ¡Salen de la cueva! ¡Vienen a que les escuches! ¡Van a gritar! ¡Truco morado! ¡Para que les den las chuches! ¡Por eso no tengas miedo! ¡Si no bailas! ¡Eres un muermo! ¡Halloween Disco! ¡Halloween Disco! ¡No seas fantasma y mueve el esqueleto! ¡Momias, zombies y calaveras! ¡Todo el mundo está en la pista! ¡Hoy morimos! El reflejo. Mirad, ahí está Pocoyó. Seguro que se está preparando para Halloween. ¡Hola! ¡No! ¡Tampoco! Me pregunto de qué se disfrazará Pocoyó. ¡Mago! ¡Fenomenal! ¿Qué tal si practicas tu susto? Tienes que dar mucho miedo, ¿eh? ¡Qué miedo! Ahora, a asustar y a conseguir muchos caramelos.
¿Pero qué está pasando? ¿Ese? ¿Es el reflejo de Pocoyó? ¡Pocoyó, cuidado! ¡Detrás de ti, rápido! ¡Ha desaparecido! ¡Ahí! ¡Ahí está de nuevo! ¡Está volando sobre ti! ¡Arriba, Pocoyó, arriba! ¡Te pillé! ¡Tu sombrero está sobre tu sombrero! ¡No! ¡Tienes que creerme, Pocoyó! ¡Ahí está! ¡Por favor, abre los ojos! ¡No! ¡Ay, vaya! Hola, no irás a causar problemas, ¿verdad, buen reflejo? ¡Truco, trato! Eli, cuidado, detrás de ti. ¡Vete de compra! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Eli! Es el pato vampiro. ¡Qué buen disfraz, pato! ¡Truco y trato! No sé si será el momento para ver quién es el mejor asustador, porque... vaya. Pato, no ha sido Pocoyó quien te ha cambiado el disfraz, sino... ¡él! ¡Ahí! No quiero asustarte, Pulpo, pero algo muy extraño está ocurriendo y... Eso quería decirte. ¡Cuidado! Pocoyó, por favor, tienes que escucharme. No, chicos, no es Pocoyó quien se ha quedado con vuestros caramelos. Ha sido su reflejo. ¡Ahí está! ¡Os lo dije! Cuando Pocoyó hizo sus sustos frente al espejo, su reflejo cobró vida y os ha estado asustando. ¡Hola! ¡Hay que atraparlo! ¿Pero cómo? ¡Punto de cabra! ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! Aunque nadie debería estar triste en Halloween, ¿no crees, Pocoyó? ¡Truco y trato!
¡Bravo por una amistad a prueba de sustos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Come on! Todos cantando conmigo. Todos bailando conmigo. Un, dos, tres y... Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Let's go. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Regreso al pasado. Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Tita. Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¿Cupcakes, Ellie? Seguro que te han dado mucho trabajo. Tienen una pinta fantástica. ¡Buen trabajo! ¡Ah, yeah! Oh, vaya, Ellie, con lo que habías trabajado. Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo. Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo, la piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No habéis dejado ni uno.
Ya veo. Vais a volver a viajar atrás en el tiempo. Y a repetir. Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes. Yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Menos estáis de vuelta en el presente y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Ellie! ¡Con más cupcakes! ¡Solo para vosotros! ¡Adiós, amigos! Historias de Halloween. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. Hola, Nina. ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? ¡Una momia terrorífica! ¡Un hombre lobo! ¡Y un pirata fantasma! ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien, vamos a escucharlo. Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy,
muy oscuro y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla un barco fantasma. El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. Convirtió todas las chuches en chuches fantasma. Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? Pocoyo, ¿quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena, se convertía en el terrible, temible e insoportable Niño Lobo. El niño lobo solo quiere jugar con el palo. ¿Quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía, hicieron todos una fiesta de baile zombie. Pues a Nina no le da ningún miedo. Uy, ¿quién será? ¿Truco o trato? ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! Pocoyó y la Liga de los Superamigos Extraordinarios. El espacio exterior lleno de misterios. ¿Qué es eso? Parece un meteorito. ¡Guau! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante.
¡Es un marciano malhumorado! Vendrás en son de paz, ¿cierto? Pulpo Fury tiene razón. Necesitamos ayuda. ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! Vaya, ¿cuántos trajes? ¡Guau! ¡Superpato Magnito! Ah, no te gusta. ¡Super Green Pato! Ah, que tampoco te gusta, ¿no? ¡Superpato Vintage! Tampoco le gusta. ¡Wonder Pato! No. ¡Super Profesor Pato! Nada, tampoco. ¡Oh, Super Pato Shadow! ¡Guau, Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien, Super Pato Shadow! ¡Y aquí vienen Super Eli y Super Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Son Super Nina y Super Roberto! ¡Genial! ¡Ya estamos todos! Pocoyo. Tú eres Super Pocoyo. Tienes razón. También podría decir Super Pato. ¡Super Pocoyo! Un momento, chicos. ¡No os peleéis! ¡Super Pocoyo! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Parad, chicos! Oh, menos mal. Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Super Paquidermo Rosa? ¡Chicos, parad! Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¡Ajá!
¿Luchar? Chicos, Pulpo Fury tiene razón. Tenemos que dejar de discutir. Muy bien. La supernave. Pulpo Fury preparando las compuertas. Oh, no. Esa no era la salida. ¡Allí van! ¡Super Pollo! Chicos, no discutáis. Recordad que tenemos que trabajar en equipo. Por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¿Super Muñeca? ¡No! Muy bien, listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, Super Muñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! ¡Vaya! ¡Es un robot enorme! ¡Super Pocoyo! Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya. ¡Qué extraño agujero! ¡Pato, pato, pato! ¡Ahí, ahí! Ha ha ha!
no! ¡El agujero es demasiado pequeño! ¡Muy bien! Ahora ya podemos entrar por ahí. Es nuestra oportunidad. Vaya, esto debe de ser el computador principal. Y esto parece una especie de interruptor. Eso es, Roberto tiene razón. Esta posición coloca al robot en modo malvado. Y esta otra debe de servir para colocarlo en modo robot bueno. ¡Logrado! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... Digo, no. ¡Sois un verdadero... ¡Unos verdaderos super... No. ¡Sois unos superamigos! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Sois la Liga de los Superamigos Extraordinarios! Talentos ocultos. ¡Mirad! ¡Es Valentina! Hola, ¿a dónde vas? ¿Qué estará haciendo? ¡Pero si están todos aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¿Pero qué os pasa? Estáis un poco alteraditos hoy. ¿A qué se debe tanta euforia? ¡Exhibición de talentos! ¡Ah! ¿Estáis haciendo un concurso de talentos? ¡Qué divertido! A ver, ¿quién empieza? ¡Eli! Muy bien, adelante. ¡Fantástico! Eli ha demostrado su indudable talento en la modalidad de ballet marcial. ¡Impactante! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Bien! ¡Bravo! Te toca a ti, pajarito. ¿Dices que esta máquina la has hecho tú, pajarito? ¿Pero, pajarito, te has vuelto loco? Bueno, tú sabrás. ¡Guau! ¡Puntuación extra! ¡Vaya, pajarito! ¡Qué talento tan sorprendente! Valentina, ¿va todo bien? ¡Siguiente! ¡Eso es! ¡Que siga el espectáculo! ¡Ballena!
¿Le toca a ballena? ¿Pero dónde está? ¿Ballena? ¡Maravilloso, ballena! ¡Un fuerte aplauso para ballena! ¡Bravo! Ahora parece que Pato actuará para nosotros. Se va a transformar en distintos objetos. ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Y ahora un ventilador! ¡Pero esto es increíble! ¡Un columpio! ¡Genial! Así que, ¿quieres que adivinemos en qué te vas a convertir ahora? ¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir en qué se ha transformado Pato? ¡Es un reloj! ¡Exacto! Pato se ha convertido en un reloj. ¡Ah! ¿La última? ¡Muy bien! ¡A por el gran final! ¡Guau! ¡Un coche circulando por una carretera! ¡Increíble! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bravo! ¡Magnífico, Pato! ¡Ha sido realmente asombroso! ¡Valentina, te toca! Creo que Valentina quiere que vayas tú primero, Pocoyó, si no te importa. Vale. ¿Quieres que lo lea? ¡Has escrito una historia! Había una vez un mosquito muy pequeño... Mosquito pequeñito. ...que vivía en un castillo enorme. ¡Enorme castillo! Pero se sentía muy solo en un castillo tan grande. ¡Estoy solita! De repente, se le ocurrió una idea. Decidió dar una gran fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo, invitó a Marcus, la furgoneta, y a Marta, la montaña. Así que el mosquito cogió su moto para ir a buscar a sus amigos y... ¡Pum! Se cayó. Pero no le pasó nada porque llevaba puesto el casco. Fin. ¡Bien! ¡Todos a aplaudir! Valentina, ¿a dónde vas? ¿Te toca? ¡Se va volando! ¿Pero de verdad estás tan nerviosa? Venga, Valentina, ¿por qué no pruebas? Ya verás cómo lo haces fenomenal. Además, es solo un juego. ¡Vamos a animar a Valentina para que lo intente! ¡Inténtalo, Valentina! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tú puedes! ¡Venga, muéstranos cuál es tu talento! ¡Hipopótamo! ¿Hipopótamo? Suena bien. Oh, ¿en serio? Valentina dice que los hipopótamos son unos mamíferos herbívoros muy grandes que viven en el África subsahariana. Fascinante. Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo a base de una dieta de plantas acuáticas, pero por la noche salen a tierra para alimentarse. ¡Vaya! ¿Qué os ha parecido eso? ¡Hurra! ¡Bravo! Un aplauso para Valentina y para todos vosotros por esos talentos asombrosos. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hipopótamo! Aquí está Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Pocoyó? ¿Pocoyó? No. ¿No qué? No, Pocoyó. ¿Ya no eres Pocoyó? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Vosotros sabéis quién es el nuevo Pocoyó? Es un superhéroe. ¡Ah! ¡Claro, ya veo! La capa, la P... ¡Un auténtico superhéroe!
Super Pocoyó. Super Pocoyó. Vaya. ¡Wow! Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyó. Pato, creo que Pocoyó quiere que juegues con él. ¡Ven, Pocoyó! ¡Ven, Pato! ¿Y cuál es la primera misión de Super Pocoyó? ¡Ayuda, amigos! Muy noble por tu parte, Pocoyó. Super Pocoyó emplea su supervisión para ver si alguien necesita ayuda. ¿Atascado? No estoy seguro de que... Verás, Pato. Pocoyó es un superhéroe. Tranquilo, sabe lo que hace. ¡Ve, Pocoyó! ¿Alguien más necesita la desinteresada ayuda de Super Pocoyó? ¿Lula? Qué tranquila está Ellie descansando. Pocoyó solo intentaba... Verás, es que Pocoyó solo trataba de salvarte. Es un super... Mira, Pato. Pocoyó no se siente tan superhéroe como antes. ¿Por qué no le animas un poco? ¿Pato? ¡Pato, tu sombrero! ¡Socorro! ¡Que alguien le ayude! Seguro que en alguna parte hay alguien dispuesto a ayudar. ¿Pero quién? ¿Sabéis quién puede ayudar a Pato? Super Pocoyó.
¡Buen trabajo, Super Pocoyó! Después de todo, ha sido un super día. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Sígueme el ritmo! ¡Hola, chicas! ¿Qué hacéis? Eli, Nina, no os pongáis así. Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos. ¡Eso es bailar! ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! Ha!
¡Un momento, un momento! ¿Roberto? ¡Unos super bailarines! ¡Adiós! La poción de Halloween. ¡Guau! ¡Unos monstruos! ¡Truco o trato! ¡Ya veo! ¡Es Halloween! ¡Qué disfraces más espectaculares! ¡Sois unos auténticos monstruos! ¡Dais mucho miedo! ¡Hola, Eli! ¡Papá! Eli, la bruja, está preparando una pócima espeluznante con patas de araña, cola de lagarto, brócoli... ¿no? Ah, que solo es crema de calabaza. Ajá. Mmm, riquísima. Más, 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 más. Pato, creo que os habéis olvidado de Valentina. ¡Chicos, mirad! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¿El monstruo no está? ¡Se ha ido! ¡Pato dice la verdad! ¡Yo también he visto al monstruo! ¡Era grande y horrible! ¿No nos creéis? ¡Truco o trato! ¡No nos creen! Bueno, por fin ha llegado el momento. ¿Truco o trato? ¡Mira, Pulpo! ¡Una bruja! ¡Qué miedo! Parece que no te ha asustado tanto. ¡Pulpo, mira! ¡Otro monstruo! ¡Y este sí que es espeluznante con su...! Vaya, pues sí que eres exigente, Pulpo. ¡Pulpo, cuidado! ¡Un vampiro! ¡Sí, el temible pato vampiro! ¡Valentina! ¡Chicos, chicos! ¡El monstruo! ¡Lo hemos visto! ¡Os lo puedo explicar! ¡Esto! ¡No, no, no, no! ¡Escuchadme! ¡No lo vais a creer! ¡Tenéis que hacerme caso! ¡Oh, no! ¡Se han ido otra vez! ¡Pato, déjame explicarte! ¡Ya sé quién es el monstruo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Puedo explicártelo todo! ¡No!
Pato, espera, escúchame. Ya sé lo que ocurre. Lo que intento decirte es que Valentina... No, no. No, no, Pato. No era eso. Pato, lo que te quería decir es que el monstruo es Valentina. ¡Sí! ¡He visto a Valentina transformarse! ¡Sí, sí! ¡Pato, es Valentina! Venga, Valentina, enséñale a Pato cómo lo haces. ¿Lo ves? ¡Valentina es el monstruo! Chicos, por favor, tenéis que escucharnos. ¡El monstruo es Valentina! Valentina, ya sabes qué hacer. ¿Lo veis? Por alguna extraña razón, Valentina se transforma en monstruo después de comer crema de calabaza. Valentina, creo que sé lo que te pasa. No te sienta bien la calabaza. ¡Más no! Pobre Valentina, le encantaba la crema de calabaza. Eli tiene razón. Puedes probar la sopa de calabacín. ¡Nada! ¡Qué bien! De ahora en adelante, solo sopa de calabacín para Valentina. ¡Bravo por los amigos y bravo por Halloween! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Los zapatos de Eli. Hola, Pocoyo. Hola. Parece que Eli está esperando algo. ¿Qué crees que será? ¡Mira! ¡Un paquete! ¡Un paquete grande y rosa! ¿Podéis decirle a Pocoyo para quién es ese paquete? ¡Eli! ¡Es para Eli! ¡Eso es! ¡Es un paquete para Eli! ¡Venga rápido, Eli! ¡Ábrelo, por favor! ¡Un par de zapatos! ¡Unos zapatos elegantísimos! Pocoyo, creo que Eli quiere que le ayudes a ponerse sus zapatos nuevos. Eli quiere saber si os gustan sus zapatos nuevos. ¡Sí! ¡Me gustan mucho! ¡Muy bonitos! ¡Jugar! Eli, no te irás a poner los zapatos nuevos para jugar, ¿verdad? ¿Qué dices, Eli? ¿Necesitas un descanso? ¿Otro descanso? ¿Ya? Es por los zapatos. Creo que a Eli le hacen daño los zapatos nuevos. Perdona, Eli, ¿le das la pelota a Pato?
pasa? Oh, bueno, es solo una manchita. Es hora de irse a dormir, Eli. Puedes volver a ponerte los zapatos otra vez mañana. Oh, parece que a Eli le vuelven locas sus zapatos. Eli, ¿pero cómo vas a poder andar con esos zapatos tan incómodos? No me puedo creer lo que estoy viendo. Juan. Vaya, Eli dice que ha decidido no ir a jugar hoy. Pato, no creo que sea buena idea. Eli, eso no ha estado bien. Pato solo quería divertirse un poco. Pobre Pato. Eli dice que lo siente mucho. ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué os parece? ¿Creéis que Eli debería jugar con sus amigos? ¡Sí! Sí, yo también creo que Eli debería jugar con sus amigos. ¡Mira qué bien juegas sin tus zapatos elegantes! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por jugar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Y hola, Pato. Vaya, vais a echar una carrera. ¡Qué divertido! Oh, ¡cuidado! Vale, ¿todos preparados? ¿Ah? Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! Creo que podemos estar ante un ganador. ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? Thank you.
¿Qué es eso? Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas. ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! Parece que estas zapatillas tienen vida propia. Bien hecho, Pato. Ya las tienes bajo control. ¡Guau! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos. Eres el ganador. Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! Son malas, muy malas. ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Adiós, sombrero! Mirad, por ahí viene Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Estás bien, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó qué es lo que hace que las cosas salgan volando? ¡El viento! ¡Es el viento! ¡Exacto! ¡Es el viento! Mira, ahí está Pato. Hola, Pato. ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! Pato, ¿qué pasa?
Pato, por favor, me gustaría ayudarte. Pero no puedo si no me dices qué te pasa. ¿Dices que estás ridículo sin sombrero? Pero, Pato... ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? ¡Pato! 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 ¿Juegas? ¡Pato! ¡Vaya! ¡Mira qué sombrero de nido de pájaro tan elegante! Ahora ya puedes ir a jugar. ¡Oh, no! ¿Por qué te estás escondiendo de Pocoyó? Ah, ya entiendo. ¿Tienes miedo de que se rían de ti porque no llevas sombrero? ¡Pato! ¿Juegas? Sí, ese es el problema de los sombreros de nube. En cuanto te descuidas, se van volando. Pato, ¿estás seguro de que quieres llevar un tiesto en la cabeza? No, ese no es tu estilo. Ni ese. Un poco raro. Ese te da un aire de... Con ese estás un poco ridículo. Vamos a decirle a Pato que pare. Bueno, ese no te queda nada mal. En serio, te sienta muy bien, Pato. ¡Oh, no! Pobre Pato, está muy triste. Pato tiene miedo de que os riáis al verle sin sombrero, Pocoyó. ¿Sabes, Pato? Todo el mundo tiene cosas que no le gustan de sí mismo. Eli dice que sus orejas son demasiado grandes. Y Pajarito querría tener colores menos chillones. ¿Y tú, Pocoyó? Pocoyó cree que es muy bajito. ¿Yo? Bueno, la verdad es que yo soy casi perfecto. Bueno, no, tal vez sea demasiado alto. Pero los amigos no se fijan en esas cosas. Te quieren por lo que realmente eres, Pato, no por tu aspecto físico. ¿Qué me decís? ¿Aún os gusta Pato, aunque no lleve sombrero? ¡Bravo por Pato y por no llevar sombrero! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La búsqueda del tesoro.
¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, no! Arr. ¡Vaya, pero si estás hecho todo un pirata! Me temo que no eres el único pirata que surca estos mares. ¡Es Pato Pluma Roja! ¡Hola, Eli! No, quiero decir, Capitana Eli. ¡Ah! Tiene un mensaje. ¿Será una carta? ¿O un pergamino? ¿O una lista de la compra pirata? ¡Un mapa! ¡Mapa, tesoro! ¡Buscar! ¡Pirata Pocoyo! ¡Indícanos el camino! No sabes leer el mapa, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Capitana Eli! Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el norte. ¡Ahora sí que sí! ¡Piratas, a por el cofre! ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Tesoro! ¿Qué es? ¡Enséñalo, enséñalo! ¡Otro mapa! ¡Qué gran tesoro! ¡Y mira! Dice que hay otro cofre escondido en el fondo del mar. ¡Piratas buceadores, que siga la búsqueda! ¡Rápido! ¡Vamos a abrir el...! ¡Oh, vaya! ¡El cofre es nuestro! ¡Un hurra por esta victoria pirata! ¡Otro mapa! Y dice que hay muchos más cofres por descubrir. ¡Es fabuloso! Es verdad. Ahora, ¿cómo salimos del fondo del mar? ¡Onda! ¡Oh, la ballena! Oye, tú no sabrás cómo podemos salir del fondo del mar. ¡Toma ya! ¡Maravilloso! El tesoro debe estar ahí debajo. ¡Y por fin va a ser nuestro! ¡Oh, no! Es Marciano Furioso. Y dice que hemos invadido su planeta y que nos va a desintegrar. Estamos perdidos. ¡Ese es
sí que es el auténtico cofre del tesoro. Y Marciano Furioso solo quería ayudarnos. Es que es tan majo. ¡Uy, qué nervios! ¡Venga, abridlo ya! Pero si son un montón de mapas del tesoro. ¡Bien! Marcianito, mapa. ¡Bravo por los piratas y bravo por el mejor de los tesoros! ¡Seguir jugando! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La pista de baile. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. Mira. Hola, Eli. Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces. ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No. Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyo? ¡Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo! ¡Todos! Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! Ha 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 ha!
¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! Pocoyó cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. Ahora es Ellie la que baja a la pista. Ya entiendo. Ellie ha tenido una buenísima idea. Ahora podéis bailar todos juntos. ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Wow! ¡La Orquesta Pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Has venido a escuchar a la Orquesta Pelota? ¿Verdad que suena bien? Oh. Sí, sí, por supuesto. Disculpa. Parece que Pocoyó no pierde nota. Intentaré guardar silencio. ¡Mira! ¡Es Pato! Quiero decir, aquí está Pato. ¿Quién será Pocoyó? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó quién viene? ¡Ellie! ¡Ellie! ¡Sí, es Ellie! ¡Hola, Ellie! Oh, 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 perdón, la música. Música. Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyó. La Orquesta Pelota necesita descansar. Sí, ya lo sé. Es una lástima. Era una música preciosa, ¿verdad? No creo que la orquesta vuelva. Pero, ¿se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyó? ¡Atención! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¡Genial! Pocoyó ha traído instrumentos musicales. Un par de platillos. Un tambor. Y una trompeta. Igual que la Orquesta Pelota. ¡Qué gran idea, Pocoyó! ¡Música, maestro!
Quizá con más práctica... ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido. Quiero decir, con esta música tan bonita. Pajaroto. Bueno, tal vez no sonaba como la orquesta pelota, pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico. Música. Pocoyo, no necesitas instrumentos para hacer música. La música está en todas partes. Mira a tu alrededor. Es muy sencillo, escucha y verás. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? Bien, Pato, ya lo tienes. Perfecto, Eli, síguelo. ¿Lo ves, Pocoyo? La música está en todas partes. Y ahora creo que la orquesta pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyo. Como veis, la música se lleva dentro. ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¡Menuda sorpresa! No te asustes, Pato, es muy divertido. Mira, Pocoyo va a tocar otro botón. Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música. ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Sí! ¡Es una radio! ¡Increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! Creo que Pocoyo también quiere bailar. ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo!
Aquí viene Eli. ¡Eli! ¡Cuánta delicadeza! ¡Eres una auténtica figura! ¡Voy a llamarla! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué? ¿No sabes bailar como Pato? ¿Y tampoco sabes bailar como Eli? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o como Eli. Pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien. Puedes bailar como Pocoyo. ¿Qué dices? Enséñanos el baile de Pocoyo. ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? Es un gran artista. Vamos, decirle a Pocoyo que queréis ver el baile de Pocoyo. ¡Pocoyo, baila, por favor! ¡Me estoy animando! ¡Arriba todos! ¡A bailar! Yeah. Hay tantas formas diferentes de bailar. Todos podéis probar. ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!